Buenas tardes a todas y a todos. Eh, bienvenidos y bienvenidas a la mesa de agenciamiento, apropiación y participación. Que veréis que tiene un nombre muy adecuado para lo que va a pasar aquí esta tarde. Esta es, ya os lo digo, la mesa más graciosa de todo el encuentro. <laughs> eh, porque los tres proyectos que se van a contar en ella eh, son especialmente enjundiosos. Y están fuera de lo que Nucci Ordine llamaba la lógica de la rentabilidad. Los tres se pueden unir a lo que consideramos cultura de base. Eh... Estaba hace uno, Esta mañana, delante de la exposición Piedra-Papel-Láser de Fitoconesa que tenéis a la salida de esta sala, en la que en una pantalla muy friki flotan conceptos que algunos de los participantes en el Congreso le han pasado a él. Y justo el primer momento, en el primer momento que me pongo delante de la pantalla salen tres conceptos seguidos, ¿no? primero uno, después otro. El primero era aprendizaje y ha flotado así, es todo muy vaporwave, tienen unicornios, cosas que flotan. El, seg el segundo concepto que ha salido era. Eh, comunidad. Y por último ha salido un tercer concepto que para mí ha redondeado los otros dos y le ha dado un sentido narrativo. Y el tercer concepto era cambio. Si lo, visualiz si lo visualizáis en lugar de conceptos sueltos flotando por ahí como una línea, os la dibujo yo y como tenéis imaginación la veis, iríamos del aprendizaje. Eh, el aprendizaje que es, eh, nos lleva a la acción, al agenciamiento, nos transforma en agentes. Agentes a lo mejor es una palabra que se está quedando vacía de tanto que la usamos, pero nos hace actores eh, en tanto hacedores. ¿no? Eh, el segundo concepto que os nombraba y que iría en, en este segundo momento era el de comunidad, eh, que nos lleva a un encuentro, a un lugar eh, que decía el profesor de las eras. Eh, nos lleva a una, a una experiencia, a una comunión. Y el tercer concepto es cambio, al que yo no le pondría ninguna coletilla. Creo que estos tres conceptos es, eh, crean una narrativa que todos buscamos en cultura. Y estos tres conceptos son conseguidos, ya os lo digo yo, por estos tres proyectos que son muy distintos entre sí. Eh, dos de ellos tienen que ver con el mundo del libro, que es de donde vengo yo. Y contrapunteamos con un, con un festival de cine etnográfico que es maravilloso. Os los voy a apuntar. Eh, pensad en estos tres ámbitos para entender los proyectos, y esta es mi entrada: eh, el ámbito familiar, en el caso de Pipiripao, el proyecto de Feliz Albo, el primero que vamos a ver. El ámbito laboral u obrero, qué bonito poder decir esa palabra en un escenario de un encuentro del Ministerio de Cultura, eh, y el ámbito rural. O eh, el ámbito de, de lo territorial, el entorno, ¿no? que es el caso de Espiello. Eh, empezamos por Félix Salvo, ellos os van a contar todo muy bien, y yo voy a hablar muy poco para que ellos tengan su tiempo y después todos <laughs> tengamos tiempo de hablar con ellos. Félix Salvo, que es narrador oral, es escritor, es gestor, es editor y vive en su coche. Va por España con su coche. <laughs> Eh, a muchísimos sitios a hacer cosas muy distintas. Él, como digo, viene del mundo del libro y es el responsable del primer programa que vamos a conocer esta tarde, que se llama Pipiripao. Félix, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Buenas tardes. Yo soy Félix algo soy mediterráneo y me dedico a contar historias. Vivo del cuento. No soy concejal ni nada, vivo del cuento contando historias, ¿no? Eh... El pipiripá es un proyecto en el que el centro es el álbum ilustrado. Entonces, eh, esto. Es un libro, es un álbum ilustrado, dicen los que entienden de libros, porque tienen la manera de clasificarlo en todo. Hay gente que incluso lo llama álbum infantil. La gente que lo llama álbum infantil es que hace tiempo que no lee este tipo de, de libros, ¿no? Y como dedico a ello, pues si os parece voy a empezar contando una historia. A mí me gusta mucho este libro, es un libro sin palabras. Yo soy mediterráneo y tiendo a esforzar muy poco, o sea que me viene muy bien el libro <laughs> eh, y empieza a contar la historia. Solo tiene tres escritas. Eh, es de Mandana Sadat, que es una mujer, por el nombre y el apellido, pues de Toledo y. Y empieza a contar la historia desde la primera página, que diréis, eso es lo normal, a que sí. Pues no. Mira, este, por ejemplo, se llama King Corre, que es la historia de un niño refugiado que corre, corre, corre sin saber muy bien de qué. Eh, dices, mira qué título más bonito, voy a ver de qué va. Lo coges, lo abres, los libros son no ahora fácil, ya lo tienes abierto, vienen las guardas, que a veces vienen dibujadas, a veces no, en este caso sí, pero como quieres saber de qué va el libro, vuelves a pasar la página. Te pone a King Corre, que el título está guay, pero a ver si avanzamos un poco la historia, ¿no? Vuelves a pasar la página y aquí ya empieza la historia. Esta es muy bonita, pero no me va a dar tiempo a contárosla, ya os hablo de ella otro día, que pase por aquí. Esta, empieza a contar la historia desde la primera página y dice así un bosque aquí como venís de distintos puntos de la península entiendo que hay que explicar que es un bosque yo vengo del sur de la provincia de alicante y ahí hay que explicarlo porque nosotros le prendimos fuego a todo en el año 84 y ya no nos queda nada no pues es un bosque donde cerca vive una niña una niña que le encantaba el bosque la niña cuando salía del colegio se iba corriendo a su, a su casa y se hacía un bocadillo de los derechos con nocilla y sabéis dónde iba después de comerse el bocadillo al bosque, no, al baño y corriendo, que a veces no llegaba. Después del baño se iba al bosque porque le encantaba el bosque. Aquí está la niña. Igual de lejos parece un ciervo, pero es que le pidió la moda de apinarse con las coletas para arriba, y las modas es lo que tienen, ¿no? Se pasaba la tarde entera jugando a su juego favorito, que era el escondite, pero se aburrió un montón. ¿Sabéis por qué? Porque jugaba sola, tenía amigas pero vivían fuera, ¿no? Jugaba sola. Entonces se lo hacía todo, ya se escondía, se buscaba, se lo hacía todo. Hacía 97, 98, por mí no era tiempo a esconderse, siempre se pillaba. Era un coraje de los grandes, ¿no? Había veces que llegaba al colegio diciendo, hoy tengo un sitio que no me voy a encontrar, pero siempre se encontraba, mira. Luego de adolescente se buscaba y no se encontraba, pero eso son cosas de la edad. Y desde que era bien pequeña siempre había picado de la curiosidad por saber qué había al otro lado del bosque. Ella andaba por ahí jugando y de repente decía, jo, oh, yo quiero saber qué al otro lado del bosque. Por la noche decía, buenas noches mamá, buenas noches, tutor legal, jo, oh, yo creo que sobre el rol del bosque. Por la mañana decía, mejor así todos los días. Y estaría diciendo, leñe, porque como es un bosque, contextualizas el vocabulario y dices, leñe, <laughs> si quieres saber que hay el otro lado del bosque. Pues ve, ¿no? Pero es que tiene una madre, ya sabéis cómo se ponen las madres a veces, ¿verdad?, que decía que el bosque era un lugar muy peligroso para una niña tan pequeña, y en cuanto se alejaba un poquito más allá del octavo árbol, su madre la llamaba. Le decía, Juana Mari, por lo que entenderéis que el cuento es antiguo, el caso es que la niña se daba mi vuelta y volvía corriendo. ¿no? Pero un día pilla su madre de buen humor, porque estaba orlando las tejas del tejado y eso siempre te diría el carácter, y le dijo, mamá, me dejas ir un poquito más allá de donde me dejas ir siempre. Y la madre de Darío le dijo, venga, un poquito más allá, pero ni se te ocurre al final el bosque. Y la niña dijo, ni no, al final, que es que no. Hoy, y echó a correr. Y corrió y corrió y corrió y siguió corriendo y corriendo y corriendo hasta que sin querer llegó al último árbol del bosque. Y después del último árbol del bosque encontró algo que ella nunca había podido imaginar. Después del último árbol del bosque encontró la ladera de una montaña. En la montaña una casa. En la casa una ventana y en la ventana una luz encendida. ¿Qué pensáis que hizo? ¿Subió o no subió? Mira qué fácil es decidir por los demás, pero tenía razón. La niña subió por la ladera de aquella montaña, llegó hasta la casa, se acercó a la ventana y pegó su cara en el cristal para ver qué había dentro de aquella casa y vio algo que ella nunca había podido imaginar. Dentro de aquella casa había una mujer seca como una ciruela seca. Una mujer que más que ojos parece que tenía dos cabezas de ajos, Una mujer que más que una mujer, a la niña, por el hecho de ser muy pequeña, le pareció una, una bruja. Así es que la niña tomó aire y dijo... Y se dio media vuelta y he echó a correr montaña para abajo y tanto corrió que casi se le quedan las dos coletas mirando por la ventana. Míralas. Pero como las coletas se asustaron un montón, se agarraron la cabeza a la niña y bajaron con ella corriendo. Cuando la niego al primer árbol del bosque, que antes era el último, pero a veces la vida da estas vueltas, la niña se quedó parada porque escuchó cómo la puerta de aquella casa se abría y cómo la puerta de aquella casa se cerraba y cómo los pasos de aquella mujer se dirigían en línea recta hacia donde la niña estaba y no me digáis que no, pero da canguela ver venir a la mujer. La niña empezó a decir: hay madre que viene, madre que tenía razón, venía, pero no su madre, sino esa señora. Aquí, normalmente, siempre preguntó: ¿Qué pensáis que hizo la mujer con la niña? Y dicen: se la comió, la peló viva. Digo, mira qué costumbres es que se mantienen en los pueblos, ¿verdad? <laughs> Aquella mujer se ve que no era de por aquí, entonces pues simplemente se sentó, se sentó al otro lado del árbol, entonces la niña se puso de pie con la intención de salir corriendo, pero no pudo, porque las piernas no le respondían, por dos razones. La primera, porque no les había preguntado nada y la segunda, porque tenían igual de miedo que el resto del cuerpo. Y cuando la niña consiguió la suficiente tensión muscular como para echar a correr, de repente aquella mujer comenzó a hablar y dijo algo que aquella niña nunca había podido imaginar. Tres palabras había una vez y empezó a contar una historia una historia preciosa que hablaba de un dragón rojo a la niña le encantaba escuchar historias así que poco a poco fue venciendo el miedo y decidió asomarse al otro lado del árbol para ver qué pasaba y cuando lo hizo lo vio vio como de la boca de la mujer salían las palabras y se convertían en una línea roja que iba dibujando un inmenso dragón rojo en la ladera de aquella montaña la niña miró al dragón el dragón miró a la niña y los dos se cayeron tan bien que el dragón con la cola le hizo una escalera como invitándole a subir no se lo pensó ni una vez siquiera comenzó a subir por Aquella cola con forma de escalera, con mucho cuidado de no interrumpir a la mujer que estaba contando la historia, y mientras subía, iba acariciando la piel áspera y fría de aquel dragón. Pero al dragón hacía mucho tiempo que nadie la acariciaba, y más que caricias, le parecieron cosquillas, así que empezó a reírse. Al reírse, movió la barriga y al mover la barriga hizo saltar a la niña, que ya estaba arriba. La niña también rió, rió la niña, rió el dragón, rieron los dos, y mientras la mujer seguía y seguía contando su historia. Pero todos los cuentos tienen un final, y como el dragón era el protagonista de aquella historia, le dijo a la niña: Mira, en cuanto a la mujer, si la mujer acaba el cuento, yo desapareceré, pero no te preocupes, si algún día quieres volver a verme, no tienes más que venir hasta esta casa y pedirle por favor a esa buena mujer que te vuelva a contar mi historia. Vale, le dijo la niña, muchas gracias, señor dragón. Y le dio un beso al dragón justo en el momento en el que este volvía a convertirse en una línea roja y desaparecía en la voz de la mujer mayor. Y cuando ella terminó por fin su historia, la niña estaba sentada en el mismo lado del árbol que ella y las dos tenían los mofletes bien colorados. La mujer mayor por tres razones. La primera, por los cuatro chatos de vino que se pegan desde <laughs> de casa. La segunda, porque sabía que tenía una nueva amiga y que probablemente no pasaría las tardes tan sola. Y la tercera pues porque estaba la mar de contenta de tener una amiga y pasar mogollón de tiempo con ella. Y la niña estaba contenta también por tres razones. La primera, porque ya tenía con quién jugar al escondite y lo más seguro es que ganara siempre. La segunda, porque cuando quisiera escuchar un cuento, solo tenía que ir hasta esa casa y pedirlo por favor. Y la tercera, porque por fin sabía que había al otro lado del bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Bueno, pues el, piripi, el pipiripao, que no me salía a mí, es, una, es un taller, es un plan de, de instigación lectora, podríamos decir. ¿no? Yo tengo una reunión presencial cada 30, 40 días con un grupo de madres, principalmente. Está abierto a padres y madres, pero hay zonas de España que, sabéis, que para las cosas culturales fumigan, entonces solo vienen las madres. <laughs> Y, y en estas eh, reuniones, que vienen a durar cerca de dos horas, yo lo que hago es presentarles estas cajas. Son unas cajas que van con el nombre del pipiripao, donde hay 15 títulos. Hay 30 libros, somos de letras, pero vamos, son dos, dos ejemplares de cada título. Y en cada lote hay un clásico de la literatura ilustrada, un álbum de poesía ilustrada, un álbum sin texto y un álbum divulgativo. Y el resto son títulos que recogen un poco los centros de interés de todo primaria, parte infantil y parte de secundaria. ¿no? Yo a los niños nunca los veo, nunca. Ni, ni los conozco, vamos, los por fotos y eso. Pero yo lo que hago es instigar a que los padres, madres y maestros, profesionales, profesionales docentes, pues cuenten, utilicen este material tanto en sus aulas como en sus casas. Yo llego les cuento, hoy os cuento al final, lo normal es que yo empiece a decir, este libro va de no sé qué, y cuando llega el momento total digo, hasta que os puedo leer, lo dejo ahí, y entonces presento los 15 títulos. ¿Qué hacen esos padres o madres? En esa reunión se llevan dos títulos y cada lunes van a la biblioteca donde se celebran las reuniones y cambian esos dos libros, de, largo que, de manera que a lo largo de los 40 días van viendo, no los 15 títulos, pero sí 12, 10, 14, depende del mes, ¿no? los van contando en casa, los van contando, lo van leyendo en voz alta, porque además todo lo demás... Todo el resto del mes nos comunicamos vía Internet en una plataforma Moodle que tenemos y ahí van comentando pues, lo que les parece cada libro. Tenemos un foro de cada uno de los libros donde vamos desgranándolos y también van recibiendo pautas para favorecer el hábito, el hábito lector, el hábito narrador, cómo mejorar el espacio, cuál es la mejor hora, aunque todo esto es teoría, ya sabéis que las familias son universos muy particulares, ¿no? pero son recomendaciones para facilitar un poco el hecho de la narración. Y al margen, cada mes van recibiendo también una tarea plástica, una propuesta plástica, una propuesta literaria y una propuesta escénica, para que hagan no los menores, sino todo el, el grupo familiar, no toda la familia. La familia se sienta a recortar, se van al bosque a recoger hojas para hacer un colás en otoño, eh, se ponen a hacer un vídeo del cuento, eh, cambian el género y reescriben la historia para, cambiando el género, y esto se hace con cualquier edad. ¿no? Y todos los resultados de esas tareas, esas propuestas, las van volcando a la plataforma, ¿no? donde cada grupo puede ver lo que van haciendo los demás. ¿Sabéis cómo funcionamos los humanos? Hay veces que digo yo la tarea plástica no la hago hasta que llegan cuatro fotos, y dices tienda hay que hacerla, que está saliendo el nivel bueno. Entonces, bueno, se va participando muy bien y normalmente los, los chavales de casa y chavalas a los dos meses ya están enganchados. ¿Por qué? Porque de repente su padre y su madre hay un momento, a la semana, que detienen su, su rutina, su ruido y se sientan a leer o a contar. ¿no? Es una experiencia que tiene tres niveles. La primera, la personal, el adulto, la persona adulta lee estos libros que de entrada son como muy menospreciados en el mundo de la, de la literatura, ¿no? porque es literatura así como para niños. A mí me encantan porque llevan dos artes, el arte de la literatura y el arte de la imagen. ¿no? Además, mientras tú vas mostrando álbumes ilustrados, yo he leído un montón, no sé para qué, porque no he va tiempo enseñar prácticamente ninguno, pero vas también desarrollando el criterio artístico, vas pensando qué maneras o cuántas maneras plásticas hay de expresar un mismo concepto. ¿no? También trabajamos distintas formas de leer. Quiero decir, podemos leer las imágenes primero y luego el texto, podemos leer el texto sin conocer las imágenes, podemos ir descubriendo el libro a la vez. Bueno, la experiencia individual que os decía, que es qué es lo que me pasa a mí cuando leo este libro, qué es lo que yo entiendo del libro, qué es lo que me provoca el libro. Es un viaje totalmente individual. Luego tenemos el viaje de familiar o del aula, que es lo que hacemos conjuntamente, que son todos los libros que pasan por el grupo y todas las tareas que vamos confeccionando. ¿Por qué hay unas tareas? Porque mientras estamos haciendo la tarea, estamos hablando del libro. Porque se trata de favorecer espacios de intercambio de todo lo que nos ha producido la lectura del libro. Y hablamos al mismo nivel, es decir, yo como padre hablo de lo que me ha sugerido a mí el libro y mi hijo como hijo habla de lo que le sugiere él. Yo no estoy ni induciendo ni. de alguna manera sí, porque soy padre y eso lo llevamos. pero estamos compartiendo, ¿no? Y lo que hace muchas veces es contextualizar conversaciones incómodas. Si yo llega a mi hijo de 13 años y le digo, siéntate que te voy a hablar de la libertad mi hijo piensa o ha visto un documental de la 2 o ha ido a una charla al instituto o ha fumado una aromática y le da un punto creativo pero suena a sermón ¿no? Sin embargo si yo me leo un libro que trabaja no de una manera directiva, sino que toca el, el tema. Y mi hijo también, y nos ponemos a hablar del libro, ya estamos hablando de la libertad. Y a partir de ese contexto que hemos conseguido a partir del libro, podemos profundizar mucho más y es mucho más fácil para ambas partes. ¿no? Bueno, pues esa es la experiencia de grupo pequeña y luego está la experiencia grupal, del grupo del Pipiripao, que nos juntamos una vez al mes, pero estamos cascando continuamente por Internet. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que funciona realmente? Las actividades, las actividades son muy chulas, están muy bien preparadas. Eh, la selección del libro la selección del libro es lo que más cuesta para el pipiripao porque son libros yo considero que muy buenos, se busca un equilibrio entre la literatura, la, la ilustración, la calidad de edición también. Eh, hay mucha variedad de, de, de personas que escriben, de personas que ilustren. No hay ningún tipo de ligazón con ninguna editorial que va colando. No, o sea, el que pasa pasa y el que no pasa, no pasa. ¿no? Sí que es verdad, lo estaba comentando con, con las personas con las que comparto la mesa, que cada vez cuesta más porque hay grupos, hay grupos que llevan seis cursos actividad que se desarrolla desde mayo, o sea, desde octubre hasta mayo, y este es el séptimo año para dos grupos, ¿no? Uno de Zaragoza y otro de Ciudad Real. Entonces tiene un nivel de exigencia ya que dices, afloja, afloja, que uno llega donde llega, ¿no? Pero sí que es verdad que los libros nuevos tienen que ser libros como muy potentes para sacarles muchísimo jugo. ¿Qué es lo que se consigue con el grupo general? Que lo que no veo yo lo ve otra persona o lo ha visto el hijo o el alumno de otra persona. Con lo que la mirada sobre cada uno de los álbumes va creciendo y se van descubriendo autores e ilustradores, ¿no? Que luego los adultos por sí mismo van, van siguiendo. Porque esta es la otra parte. Se genera un vínculo muy bonito entre el, la familia Pipiripao y la institución pública, que es la biblioteca. ¿Por qué? Porque acuden a ella no solo a recoger los libros del Pipiripao, sino van buscando libros más libros de ese autor, más libros de ese ilustrador o incluso de esa editorial, y van generando una relación totalmente distinta. De hecho, hay varias bibliotecas que participan en el Pipiripao. Eh, ahora, en este curso son más de 200 familias las que están liadas de toda España. Entonces hay, hay bibliotecas pero donde ya tienen su rincón, que es el rincón del Pipiripao, donde están los libros seleccionados. Se identifican porque tiene una pegatina con el logo nuestro y hay familias que no participan de las reuniones, ni de las actividades, ni nada, pero saben que en esas estanterías hay libros como con sustancia, ¿no? entonces van ahí entrando y van generando, van preguntando y de hecho Herencia, por ejemplo, que es un municipio de Cierreal, tiene dos grupos de Pipiripao, es uno de los más antiguos, Fuera también tiene dos grupos, ¿por qué? Porque hay gente que va oyendo el Pipiripao, Pipiripao, hasta que aprenden a pronunciarlo, que es una de las primeras eh, pruebas para poder entrar. Eh, pues tienen que ir platicando, entonces pues se van generando nuevos, nuevos grupos. ¿no? Es muy bonito, además, que la tarea plástica, por ejemplo, es igual para todos. Los, los lotes van rotando. Es decir, el lote que hoy está. En Zuera la semana que viene estará en Tomelloso, que también hay otro grupo, y el mes que viene estará, pues van rotando. Pero las tareas son iguales para todo el mundo, o sea que todo el mundo hace la misma plástica, todo el mundo hace la misma literaria, todo el mundo hace la misma escénica, las vuelcan y es muy bonito ver cómo se trabajan pues, distintas técnicas, cómo las van amoldando a las capacidades e intereses de cada familia y cómo va generando y creciendo todo esto. Y actualmente este año empieza un pipiripao experimental de secundaria, que no se sé si tiene la secundaria, que todo es experimental, pero vamos a probar un pipiripao de unas dinámicas de grupo muy vivenciales vinculadas a unos álbumes ilustrados concretos. Y eso es el, el pipiripao. Yo creo que una comunidad que lee y encima luego crea, pinta, eh, esculpe, modela y comunica, siempre va a ser una sociedad mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Eh, ¿Cuántas familias has dicho que hay participando ahora mismo en toda España? Más de 200 este curso. Y aún hay dos grupos que no sabemos si van a empezar o no. Pero bueno. Y... Uh -huh. Ayuda. Sí. Eh, se nos ha ido ese micro. Vale. Y esa es la razón por la que este hombre vive en su coche. Eh... <laughs> Bueno, vamos con, con un proyecto eh, muy atractivo en cuanto a concepto y que estaréis deseando conocer, que se titula Los libros de las fábricas. José María Uría eh, nos va a hacer una introducción al proyecto, creo que también vais a poner un vídeo, pero os presento a, con, mucho, con mucha alegría y mucho orgullo a Patricia Ruiz, que es usuaria. Del proyecto. Ella eh, trabaja en la empresa John Deere, es la secretaria del comité de empresa y secretaria de UGT allí. Y eh, bueno, esto está promovido por la Fundación Anastasio de Gracia, y, eh, que es donde trabaja eh, José María, es jefe del centro de documentación y el encargado de este programa, los libros a las fábricas. Así que en el caso de este programa vamos a, vamos a tener la suerte de ver las dos caras de la moneda, ¿no? el gestor y también eh, la experiencia de la usuaria. Así que adelante, chicos. Pues muchas gracias, Alberto. Eh, buenas tardes a todos. La, la iniciativa de la Fundación Anastasio de Gracia, que es eh, un personaje destacado de la historia de la Unión General de Trabajadores, que ha estado arrumbado durante mucho tiempo por, por la propia dinámica de la historia de este país y también por, por cuestiones del propio, de la propia organización, eh, nos retrotrae a los eh, principios que, en los que se basa nuestro proyecto. ¿no? Y es ese amor reverenciar a la cultura que tenían los fundadores del sindicato entonces. ¿no? Eh, nosotros, desde la Fundación y desde el Centro Documental, eh, ante las cifras de falta de lectura en nuestro país, ese famoso 40% que ha bajado un poquito pero que sigue siendo bastante alarmante, nos planteamos qué podíamos hacer para, para incrementar el número de lectores y bajar ese porcentaje tan llamativo. ¿no? Entonces, eh, como nuestra fundación está promovida por la Federación de Industria, Construcción y, y Agro de la Unión General de Trabajadores, pues pensamos que podíamos unir eh, nuestros intereses y el trabajo que hacían las eh, secciones sindicales en las empresas, en concreto en las fábricas para eh, trasladar lo que habitualmente eh, está en un espacio como son las bibliotecas a la fábrica. Principalmente eh, también porque eh, no en vano eh, pasamos un eh, tercio de nuestras vidas en, en el trabajo y allí no hay eh, pues, ese, no estamos cerca de, de, de ese ámbito cultural y de la lectura. ¿no? Los cuatro principales objetivos que busca nuestra, nuestra acción es eh, lograr que la lectura forma parte del compromiso social de la empresa y parece que eso poco a poco, eh, estamos ya en la quinta edición de este año, va, va calando. Eh, una vez hay empresas que eh, cuando llamamos a su puerta eh, se muestran un poco reactivas a. a, a y con cautela pero una vez eh, se, ha, se ha establecido el desarrollo de la actividad y, y han tenido el encuentro con el autor en la fábrica eh, quieren repetir ¿no? el eh, segundo eh, fin sería formar líderes laborales en el ámbito de la lectura que los trabajadores establezcan también a corto plazo proyectos personales sobre la propia lectura y bueno y luego mmm, Difundir la idea de que todos debemos ser promotores de la lectura allá donde nos movamos para que la ola siga creciendo. Bueno, como inicialmente el proyecto nació en 2014 con un pequeño proyecto piloto en el sector del automóvil que se llamó Autores y Autos arranca a Leer. Ante el éxito que tuvo esta primera edición, nuevos sectores nos lo empezaron a demandar y ya ampliamos el nombre y lo convertimos en los libros a las fábricas. Eh, actualmente y, y con esta quinta edición eh, llegaremos a 4.900 eh, trabajadores. Eh, nuestra idea en un futuro es que no se quede en una simple falla de un día en la que luego cuando nos vamos de allí se quede un... un vapor de nostalgia pensando que os acordáis aquel día que vino un escritor, sino que eh, allí donde vayamos eh, sembremos y, y esas semillas, eh, pues, el día de mañana nos permita que creen clubes eh, de, de lectura autónomos. Estamos trabajando ya en un proyecto, creo que se una segunda parte del proyecto, eh, que es eh, ayudar a que eso funcione y hay algunos centros con los que estamos teniendo pues, ese contacto, ¿no? Eh, lo que, en la evolución del propio, del propio proyecto, al ampliarnos a sectores, lo que hicimos eh, para mantener el interés también es ir eh, cambiando la temática o el género que abordábamos cada año en, en, en cada edición. ¿no? Eh, por ahora hemos acercado la poesía a través de la música y se llamó De la música a la poesía. Eh, el año pasado. Eh, Escogimos libros, eh, escogimos libros eh, de cine, eh, libros que versaron sobre la historia del cine, libros escritos por cineastas, novelas que hubieran sido llevadas al cine. En fin, ese era el conjunto y lo titulamos Leeres de cine. Y este año nos hemos atrevido con la literatura erótica bajo el lema Lemelo todo despacito. <risa> <risa> eh, eh, Estamos encontrando guardianes de la moral que siguen existiendo. También a veces elegimos los temas con cierta mala leche. Eh, no, eh, por ver cómo evoluciona también la cultura del país y, y ver eh, si eso sigue existiendo. Nos, nos sorprendió mucho en una de las ediciones iniciales que, dentro de otro proyecto piloto, eh, escogimos la, la filosofía que en una fábrica en concreto se nos censurara por parte de la dirección un libro de Josep Ramoneda que se titula Contra la Indiferencia. ¿no? Entonces, que, eso, que haya gente todavía que en ciertos lugares considere que debe velar por lo que deben leer sus trabajadores, además fuera del horario laboral, lo único que se mantiene dentro del, del horario laboral es el encuentro con el autor, nos parece alarmante. Entonces, yo creo que, bueno que dándole normalidad a las cosas, que es lo que hay que hacer, creo que podremos seguir cambiando ese tipo de mentalidades o por lo menos que queden eh, arrinconadas. Eh, bueno, he contado un poco los problemas que nos encontramos, que son esos los guardianes de la moral, o, o problemas o falsas ideas también instaladas, como en un, en un determinado caso, desde una sección sindical, cuando estábamos manteniendo la conversación también con recursos humanos, se nos planteó que, bueno, este proyecto... si si los trabajadores ya saben leer, si el que los nuestros padres habían hecho un esfuerzo terrible para que para que todos pudiéramos acceder a la lectura que que bueno, que no había una necesidad de 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 que esto eh, tuviera sentido, una cosa es que tengamos la potencia de leer y otra que leamos, y de hecho ahí están las cifras, ¿no? Eh y bueno, eh el hecho de llevar a la literatura erótica bueno quería parafrasear para a Boris Vian eh, sus escritos pornográficos cuando decía leer libros eróticos darlos a conocer y escribirlos es preparar el mundo del mañana abrir la senda de la verdadera revolución ¿no? bueno pues en ello eh, en ello estamos y, y para continuar y que veáis en, en toda su globalidad el el proyecto. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo en el que los autores, algunos autores de los que han participado hasta ahora, pues eh, explican su, sus sensaciones. Antes de que Patricia nos cuente la de los, los participantes. Gracias. porque he estado con unos lectores eh, muy atentos, muy eh, perspicaces, eh, que me han obligado a... que me han sacado el hígado, y por lo tanto, o sea, que me, que me he tenido que pegar a fondo, eh, y por lo tanto muy, muy interesante. Y luego, como es un medio en el que habitualmente no somos invitados, porque claro, los tres pues somos invitados, ...pues a bibliotecas, a universidades, a institutos de enseñanza media... ...y la pregunta claro, ahora estar en, en, en un centro de trabajo... ...y ver que esto debería ser normal, es, la pregunta es por qué no es normal... ¿no? ...es decir, algo ha pasado entre el mundo del trabajo y el mundo eh, de la cultura... ...que no debería haber pasado, es decir, que, que esto... Que, ...que la carga simbólica de este acto, que es la unión de la cultura... Y el trabajo, pues eh, debería ser un ejemplo a seguir. Acercar la, la literatura o acercar la cultura en general a, más allá de los lugares habituales, ¿no? donde la puedes encontrar en un teatro, en un cine, en una biblioteca, sino llevarla también a los lugares de trabajo habitual eh, de muchísimos grupos de trabajadores y de trabajadoras, me parece que es una forma más de acercar el conocimiento, de, 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 de este, hacer que nazca esa relación entre cualquier persona y el ansia y la pasión por saber, por pensar, por leer, por reflexionar. Para mí ha sido una especie de test. Eh, soy capaz de decir algo de mis ideas que denomino de filosofía mundana en una fábrica y poder... Eh, compartir algo, el calor, el calor y la emoción con la que fueron pensadas, pues sería interesante saber la opinión de las personas que han asistido. Mi impresión es que se ha producido una atmósfera y hemos tenido una tarde filosófica eh, que ha hecho de la filosofía que practico verdaderamente una filosofía mundana. Bueno, yo siempre he dicho que los grandes encuentros son los que se producen entre personas o personalidades eh, de naturalezas muy contrarias o aparentemente muy contrarias. Y eso es quizá lo que ha pasado hoy aquí, que gente, personas que se dedican a la producción, que trabajan con maquinaria, con materia, a fin de cuentas, han tenido la ocasión de encontrarse con el mundo de las ideas, con la literatura, con la imaginación. Y esa combinación no puede dar más que buenos resultados. Para mí eh, ha sido un placer compartir estos minutos con ellos eh, y espero que eh, en su caso eh, haya sido lo mismo. Yo he querido intuir que sí. Las caras que yo veía eran de interés. De intriga y de satisfacción. Y para eso escribo, claro. No sabemos nunca dónde encontramos los lectores. Eh, surgen por medio del camino como las personas tóxicas a veces y como las personas benéficas. En este caso, yo los he encontrado en un salón de actos, pero los he encontrado saliendo de, de una acería. Los he encontrado interesados eh, con las mismas preguntas que a mí me inquietan y con una lectura atenta, cariñosa y, y muy cercana. Estoy. Estoy muy contenta. Imaginaba que sería algo parecido porque, porque cuando nos une la experiencia humana y cuando nos unen las palabras, da igual dónde nos encontremos. Puede ser en un país, en otro, en un idioma, en otro, en un lugar o en otro. Al fin y al cabo, todos nos encontramos antes o después con, con la vida en palabras y con palabras que explican nuestra vida. Pues la verdad es que uno, como decía al principio, ha leído muchas plazas, pero nunca había estado así en una gran empresa hablando con la gente que trabaja en la. En la empresa, en este caso en ferrovial, y es una experiencia curiosa. Y bueno, uno lo agradece también, porque al final el escritor es el de todas las artes tradicionales, es el que menos relación tiene con el destinatario de su obra, porque un director de cine ve, va al cine y ve cómo reacciona a la gente, un pintor va a la galería y óyelo, pero el escritor solo se cuenta con los lectores en casos así y además con lectores particulares que vienen del mundo de la empresa, del trabajo. Y bueno, para mí ha sido muy curioso porque vivo en otro mundo. Ni mejor ni peor pero en otro. Pues, pues, pues francamente eh, me, me dicen que hable de, de qué me ha parecido esta experiencia. Yo lo he dicho desde el principio y no había tenido la experiencia, que era el, el planteamiento, los libros a la fábrica me parecía una idea pero magnífica. Y, y una vez que hemos, eh, nos hemos reunido con la gente de, de Balay, que habían leído el libro, la mayoría, todos ¿no? que he visto a dos, que no lo habían leído, esto pues, me parece estupendo, porque bueno, en primera, la, que, que la gente lea libros, aunque sea un libro como el mío, que tampoco es para tirar cohetes, eso es porque me está viendo la autora, eh, está muy bien. Que desde un sindicato se fomente este tipo de historias es mucho mejor, que las empresas eh, faciliten las, eh, los sitios y la situación como para que para que la gente lea. Pues mucho mejor todavía. Y que, se hable de que los libros sean de cine o que traten, aunque sea tangencialmente sobre el cine, pues mil sobreojuelas. Es decir, que una experiencia magnífica y que si puedo otra vez y vuelvo a escribir un libro, repito. Y si no, pues me lo invento. Hasta luego. Bueno, pues ya. Es fantástico. Patricia, la otra cara de este proyecto, como Muy usuaria. Bien. Bueno, pues yo me voy a presentar por contar un detalle que está muy de moda. Yo soy, eh, como ha dicho. tu nombre? Perdón? Alberto. Alberto. Sí, nos acabamos nos ha de Has aprendido el mío y yo no el tuyo. Eh, bueno, pues soy la secretaria del Comité de Empresa y la secretaria general de la UGT en Madrid. O sea, perdón, en John Deere. Eh, yo trabajo en una fábrica que está a unos, kilo, a unos 20 kilómetros de Madrid, en Getafe. Eh, como hay gente de varias provincias, ¿no? está pues, a 20 kilómetros al sur y a 8 kilómetros más está Parla, que también tiene otras instalaciones de la fábrica de la multinacional donde yo trabajo. La multinacional se dedica a vender y a producir, sobre todo, maquinaria agrícola, industrial, cosechadoras, tractores, son las verdes del ciervo, son las líderes en el sector y aquí en España tenemos unos 1.200 trabajadores. Eh, bueno, eh, yo soy sindicalista, soy la secretaria general de la UGT, no estamos tan. De modé, como se ve, como muchas veces nos tachan. Yo soy la primera mujer elegida secretaria general en un ambiente muy masculino y secretaria del comité. Cuando me presenté para que me felicitara el jefe de recursos humanos, dije, Felicíteme, que está ante un elemento histórico. Me dijo, Ante un elemento, sí, histórico, no sé. Bueno, he dicho esto, que está muy en boga, lo de la primera mujer, ¿eh? ...pues bueno, quería comentarlo. ¿no? Y también, bueno, pues cuando María me ofreció hacer este proyecto en, en mi empresa, a mí me encantó, me fascinó. Yo soy una convencida de que tenemos que, que, que mezclar o que rascar la segunda piel de los trabajadores, no solamente fomentar el rol profesional de, esa, de ese tercio que decías tú de la vida que nos pasamos en el trabajo, sino que humanizar las relaciones y ahora mucho más que nos encontramos inmersos ya casi en las puertas de una cuarta revolución industrial donde todo va a ser mucho más individual y mucho más tecnológico, pues es necesario humanizar estas relaciones. ¿no? Y el proyecto que nos presentaba a mí me encantó. Vivíamos por aquel entonces un momento un poco complicado en la empresa, estábamos negociando una regulación, afortunadamente sin despidos, pero bueno, estábamos en un momento complicado y, y decidí pues, ponerlo a un momento un poco más relajado, donde la gente pudiera disfrutar de verdad de esta, de esta experiencia. ¿no? Al año siguiente se dio esa, ese momento, esa posibilidad de hacerlo, volvimos a ponernos en contacto y nos pusimos manos a la obra en organizarlo. ¿no? Tengo que decir, pedir disculpas. No me tocó el año de, de la literatura erótica. No puedo contar nada sobre ello. Me ha tocado el año del cine, que fue muy interesante. Estuvo con nosotros, eh, pues, una persona muy, muy, muy cercana eh, que, que llegó a emocionar a, a todos los trabajadores que estuvieron en ese foro con él, charlando, intercambiando opiniones, debatiendo, incluso, pues, contraponiendo algunas opiniones. Que era Lorenzo Silva, además muy muy en boga con su tema de la visión catalana y bueno, pues todos le, le conocéis. ¿no? Además es un vecino de Getafe, también, o sea que tenía esa cercanía también con la planta. Nos pusimos manos a la obra desde la sección sindical de UGT con los medios que teníamos de, de, de difusión de esa actividad. Eh, también utilizamos un grupo que se llama Web Richmond que es, existe en la empresa para el colectivo de técnicos, donde se organizan también algunas actividades y encuentros y... Y tal, ninguno de este tipo, pero bueno, y, y entonces les utilizamos también para dar una difusión mayor a, este, a esta actividad. No sé, si lo has explicado, no sé si lo has explicado, creo que no, y si no, pues lo repito, que no viene, no viene de más. Eh, la fundación reparte 100 libros gratuitos a todos los trabajadores de la fábrica, tienen un mes para leérselo, y en ese mes viene el autor y viene a hacer una charla, un, un debate con los trabajadores, con los 100 trabajadores. En este intercambio, pues, o sea, en este intervalo de tiempo, pues, tenemos que negociar con la empresa, y así lo hicimos, con un resultado satisfactorio, eh, pues, negociar que fuera esos, esa hora, eran 45 minutos, pero nosotros sacamos una hora y podríamos haber sacado dos, porque aquello estaba interesante, fue una hora pagada dentro del horario laboral en las instalaciones de la empresa, utilizamos en este caso un auditorio que tenemos eh, bastante nuevo. El autor prefirió sentar eh, la disposición de las sillas cercanas unas de otras para poder charlar, así, así lo hicimos. Y bueno, pues eh, tenían esa, esa hora pagada, digamos, dentro del horario laboral para poder eh, charlar. Otros trabajadores que estaban a tres turnos en producción pudieron también acceder a ese turno para poder venir a esa, a esa charla. La actividad fue, fue todo un éxito, hace ya, no recuerdo, ocho meses o más o menos, o casi un año. Y todavía la gente lo recuerda, a mí me paran por los pasillos de la fábrica para pedirme, por favor, que vengan otra vez a hacerlo de los libros o otra cosa parecida. no Y yo se lo transmito a él. Y estos días también que decía que cuando recibí vuestra invitación, dije, bueno, pues viera a contarlo, ¿no? han premiado la actividad y viera a contarlo. Y decían, pues cuéntalo, cuéntalo, y pide que vuelvan, pide que vuelvan pronto. ¿no? Entonces, pues aquí yo soy muy bien mandada y, y lo pido. ¿no? Y bueno, a mí, por contar algún detalle de lo que más me gustó de, de la actividad, a nosotros se nos ocurrió, porque bueno, vosotros no nos disteis unas directrices exactas, ¿no? Un poco para mí me parece bien que cada uno amolde a su, a su plantilla lo que cree que va a funcionar mejor. Y nosotros tenemos, como casi todos, pues un 60-40 de técnicos de oficina y de personal de producción directo. ¿no? Los del mono azul, que allí es un mono verde de trabajo, y los de, pues, eh, la no van con corbata pero bueno los de camisa o cuellos blancos que le llaman en el ámbito europeo. ¿no? los técnicos de oficina, y los técnicos de producción y los operarios de producción. Pues eh, nos, nos ocurrió esos 100 libros que por cierto tengo que decir que se quedó corto, hubo peticiones en espera o sea que yo creo que, que deberíamos hacerlo de nuevo. Eh, hicimos un porcentaje equilibrado para que justo se dieran en esa reunión un porcentaje real, una representación real, no que vinieran los 100 primeros a cogerlo y que solo hubiera personal de taller o personal de oficinas o de la instalación de, de parla comercial. Entonces, bueno, pues hicimos un, un reparto de libros equitativo, justo, 60, 10 del otro, 40. Entonces, había una representación real de esas 100 personas. No fueron las 100, fueron 80, pero aún así son bastantes personas las que acudieron a la charla. Y lo que me gustó mucho porque yo era con una de las intenciones que quería cubrir era que se rompieron en ese debate, era bonita la imagen, ¿no? La imagen de la gente con el mono verde de trabajo y la gente con con la con la camisa planchada, ¿no? Eh, era bonito porque cuando llegó el turno de intervenciones, de palabra, de debate, Eh, fue bastante intenso, hubo muchas, muchas palabras, las primeras incluso se rompieron los estereotipos, yo creo que todos tenemos, en el que las, las preguntas, incluso reflexiones sobre temas actuales o no actuales, eh, eh, sobre el tema de, bueno, como era Lorenzo Silva, pues habló mucho de la Guardia Civil y de la corrupción y tal, entonces... Hubo muchos, muchas reflexiones y muchas eh, preguntas muy intensas y muy profundas de bastante nivel que las hicieron los operarios vestidos con el mono verde. Y yo creo que la lectura de todo esto es que una vez más nos damos cuenta que le, la lectura, la literatura, los libros llegan a cualquier persona, a los de las fábricas, a los de los parques, a las mamás, eh, a los papás, a los solteros, a los niños, a los abuelos a los enfermos, a todo el mundo. ¿no? Entonces yo creo que eso se visualizó en ese pequeño ejemplo de mi fábrica y yo estoy muy contenta de que se hagan estas iniciativas. Yo introduje, o no me acuerdo si introduje o concluí mi presentación allí, citando a Cicerón y. Y bueno, yo quiero citarlo aquí también, ¿no? a que él decía que una casa un hogar sin libros es una, es una casa sin alma y yo creo que en ese momento, y gracias a vosotros, pusimos un poquito de alma en, nuestra, en nuestro entorno laboral y yo creo que eso fue muy bonito. Luego ya concluyó la jornada, fue un, una jornada no solo para esos 100 trabajadores eh, que cogieron esos libros, los primer, las primeras peticiones de esos colectivos, sino que duró toda la tarde, ¿no? eh, Lorenzo Silva, el escritor, se quiso quedar a petición propia a comer en la cantina con nosotros, se quedó con los trabajadores, con nosotros, hablando de todo, comiendo en el comedor con todo el mundo y después nos pidió también que le hiciéramos una visita a la fábrica donde él pudiera ver cuál era el proceso de producción industrial y también aprovechó para hablar con muchos otros trabajadores que no pudieron asistir a ese encuentro. Para mí fue una jornada maravillosa y espero que sirva de ejemplo. Yo lo voy a llevar la semana que viene, me voy a, al Comité Europeo de mi empresa en Alemania. Lo voy a llevar. Además, me ha dicho antes José María que ha habido reseñas en Portugal, en México y no sé dónde más. Y yo quiero también esto trasladarlo como una iniciativa bonita dentro de mi multinacional, que es donde yo tengo el ámbito de actuación, para ver si no solamente en España, sino también fuera de España, se pueden aportar medios económicos y logísticos para que esta iniciativa se haga, se haga estructural dentro de las empresas. Es fantástico. Muchas gracias. Pues ya habéis visto. Que es un proyecto realmente fantástico, os lo dije, os lo había avisado. Has dicho una palabra muy importante que es humanizar, eh, llevar alma a, a la fábrica, llevar el arte y las humanidades, llevar la cultura. Eh, esa es una dirección, pero fijaos en la dirección que ha contado muy bien Patricia, que es la de vuelta. Es decir, estamos poniendo a los creadores, llevando a los creadores al ámbito, al mundo obrero, al ámbito del trabajo, poniéndolos a hablar con los trabajadores, enseñándoles una fábrica. Qué fantástico es que le estamos dando también esa visión que ellos no tienen. Viven ahí con su ordenador y con su. Bueno, la mayoría, porque luego hay escritores que han trabajado en fábricas de cajas. Pero que es muy bonita esa doble vuelta también. Sí. Fantástico, enhorabuena. Vamos con otra Patricia, eh, que viene de la comarca de Sobrarbe. Ella es técnico de cultura y la presidenta de un festival que ahora mismo es el único, Festival Internacional de eh, etno, eh, Cine Documental Etnográfico. Bueno, desde hace un año ya, ya tenemos dos más. ¿eh? Hay dos, vale, vale, me alegro. Bien, que Pero el... vosotros lleváis 16 ediciones. Sí, vamos a hacer la 17. 17 ediciones van a hacer. Y el, el gran valor, y creo que es donde más va a incidir ella, es que todo esto sucede en una comarca, en un pueblo, con mil vecinos, mil habitantes, perdón, y a partir de una comisión permanente de voluntarios, vecinos, que seleccionan los documentales previamente y después incluso ejecutan el festival. Es decir, voluntariado a tope. Uh -huh. Cuéntanoslo. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, sí que os querría comentar un poco eh, de dónde vengo, dónde se celebra el festival, puesto que pensamos... Que no, sé ¿No se oye? Ah, vale, perdón. Se ha caído, no sé qué ha pasado. A ver. Sí. Muy bien, ¿ahora sí? Perfecto. Bueno, os comentaba que realmente Espiello, que es Espejo en aragonés, está muy vinculada al territorio. Por eso creo importante, primero, deciros dónde se celebra, ya que además la mayor parte de iniciativas que se están viendo en este encuentro son urbanas. Esto viene desde el ámbito rural y marca mucho también todo el proceso y el devenir de, del festival. Eh, la comarca de Sobrarbe está en los Pirineos, en el Pirineo Aragonés, en la provincia de Huesca, en la parte más central. Eh, es también una institución, una administración pública. Yo soy la técnico de cultura de, de esta comarca, que compone 19 municipios con más de 100 núcleos habitados y otros tantos deshabitados. Es una comarca muy amplia de 2.200 kilómetros cuadrados donde solo vivimos algo más de 7.000 personas, con lo cual la densidad de población es del 3,3, una densidad pues, casi desértica. Esto también es importante para lo que ha sido el festival y lo, y lo que es. Eh, esta zona tiene una gran riqueza medioambiental, tenemos cuatro espacios protegidos, un parque natural, dos, uno nacional, otro geoparque. Eh, fundamentalmente la gente siempre había vivido de, pues, del primer sector fundamentalmente la ganadería pero ahora sobre todo es el sector servicios el que, el que nos da de comer prácticamente aunque es un turismo muy muy estacional algo también muy importante no tenemos pistas de esquí con lo cual el, el turismo es bastante estacional en los meses de verano. Bueno, dicho esto, os voy a comentar muy brevemente qué es Espiello, qué es el festival. Digo muy brevemente porque quien queráis tener más información podéis consultar la web, he traído aquí varios programas de otros años por si alguno, alguno quiere, y bueno, luego estoy a vuestra disposición, porque fundamentalmente voy a incidir más en ese Espillo Humano, en esa comunidad que hemos intentado construir alrededor de, del festival. Espiello es un festival internacional de documental etnográfico, eh, hasta el año pasado éramos el único en, en el país. Eh, tiene una sección internacional de competición con sus premios, con su jurado, tiene secciones fuera de concurso, actividades paralelas, nueve días de cine. Y el, del 29 de marzo al 6 de abril de 2019 haremos nuestra 17 edición. Se celebra en Voltaña, que es un pueblo de mil habitantes. Eh, bueno, pues un poco hasta ahí. Eh, ¿Qué le hace especial a este festival? Siempre decimos que es más que un festival de cine, o por lo menos lo intentamos. Hemos querido que, que el fin último, la celebración de este festival, eh, sea importante, pero consideramos quizás más importante todo el proceso de realización del mismo. Entonces, os voy a contar un poquito de, de este proceso porque además pues bueno hablando un poco de, del tema de este encuentro que es la formación de públicos pensamos que tiene mucho que ver formar públicos con crear comunidad porque si hacemos una cosa eh, llegaremos a la siguiente no están están muy interrelacionados y eso es un poco lo que hemos intentado hacer siempre partiendo de un voluntariado cultural activo Libre, solidario, eh, pues bueno, pues que el voluntariado tiene, tiene que partir de las propias personas y que, y que sea un trabajo, una dedicación que la hagan libremente y también con una comodidad y para, para sentirse bien en ello. ¿no? En eso sí que intentamos también bastante incidir. Eh, la participación social de Spiello, eh, tiene dos características principales que se da desde el inicio del festival, hacía 17 años, la propia idea partió de, de la ciudadanía, partió de tres personas, que se la presentamos a una institución y a una asociación, y, y también que se da durante todo el proceso. Eh, un poco, eh, esta mañana el, el ministro nos definía, bueno, no nos definía, pero comentaba que, que los gestores culturales somos ese silencio que, que tiene que haber. Para, de intermediación entre el creador y el público. Muchas veces también es interesante que ese público conozca ese silencio y conozca cómo, cómo se lleva a cabo. ¿no? Entonces, un poco es también lo que hemos intentado, que, que nuestro público, por lo menos parte de él, sepa qué hay detrás, cómo se programa un festival y que participen en esa programación, que se apropien un poco de todo, de todo ese proceso. ¿no? Y eso lo hemos hecho a través, sobre todo, de dos acciones. Por un lado, unos cauces de participación que os voy a explicar. Por otro lado, unas actividades formativas. Luego os voy a hablar un poco de las herramientas con las que hemos trabajado. Y para finalizar, un poco pues, de los resultados que hemos obtenido y de los retos de, de futuro. Cauces de participación. Bueno, pues en primer lugar tenemos la más importante, que es la comisión permanente del festival. Está compuesta por unos 30 vecinos, todos de, de la zona, de la comarca de, de Sobrarbe, que, que es bueno pues el alma, el alma de espiello, son los que, que programan. Que, que desarrollan la programación, pero también son los que hacen la producción del festival, le, los que luego estamos allí durante esos días, los que lo evalúan. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues un poco pensábamos ya desde el principio la idea del festival, la temática etnográfica, es porque nuestra comarca ha sido durante muchos años protagonista de numerosos estudios etnográficos, ya sea a nivel fotográfico, ya sea a nivel de investigación antropológica y también del audiovisual. Pensábamos que si habíamos sido protagonistas de este tipo de producciones, ¿por qué no íbamos a ser a público de ellas? ¿no? Y de ahí también un poco el nombre de, de espejo, espiello del festival. Si siempre hayamos tenido un espejo que nos devolvía nuestro propio reflejo, vamos a dar la vuelta y vamos a ver otros reflejos que nos pueden interesar. Eh, pensábamos que este tema tenía mucho que ver con nuestro territorio y que entonces también era interesante que, que las personas participaran. Eh, ¿Cómo hacemos un poco con esta comisión permanente? Pues bueno, hacemos reuniones más o menos todos los meses, ya justo antes del festival son mucho más continuas. Eh, las coordino yo, pero intentamos que sea una relación completamente horizontal, es decir, las decisiones se toman entre, entre todos, y, y bueno, pues se, se hace lo que el comité directivo de un festival. ¿vale? Una segunda parte es el jurado de preselección. En estos momentos están llegando más de 300 documentales, de los cuales seleccionamos unos 20, más o menos, entre 15 y 20, que son los que lo ven el jurado oficial. Este jurado de preselección también está realizado por una gran parte de personas voluntarias de nuestra zona más cercana. Al principio empezamos así, la comisión permanente era la que hacía de jurado de preselección. Llegó un momento que un poco la responsabilidad nos empezó, nos empezó a agobiar, porque pues bueno, el festival crecía. Y muchas personas de las que estaban colaborando desde el principio sentían que no estaban completamente preparadas para hacer ese trabajo. Entonces empezamos, cambiamos un poco el modelo de preselección, hacemos grupos de visionado de cinco personas. De esas cinco personas, tres pertenecen a esa comisión permanente, son gente de, del entorno, y dos personas son externas, que bien por formación o por dedicación, pues tienen que ver con el mundo de la antropología y del cine. Y luego además hacemos un taller anual de análisis de documental etnográfico que está abierto al público en general, pero sobre todo está dirigido a ese jurado de preselección para que tenga las herramientas críticas para poder valorar esos documentales. Entonces, pues un poco lo que comentábamos, creación de comunidad con ese jurado de preselección, pero también actividad formativa. Luego, además, tenemos un tercer grupo de voluntarios, que ya son los voluntarios de cualquier festival de cine, los que acompañan a los invitados, los que están en la puerta. Bueno, yo creo que, que eso también todos lo conocéis. Aquí se da el hecho que, bueno, ya habéis visto que somos pocos en, en esta comarca, con lo cual muchas veces la misma persona que ha preseleccionado una película es la que está en la puerta con la linterna haciendo de acomodador. Cada uno elige lo que, lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, fundamentalmente, participamos todos en, en todo el proceso. También tenemos un, un voto del público. Intentamos también que, que, además de las proyecciones, haya mesas redondas, coloquios y debates. Eh, fundamentalmente, en casi todas las proyecciones luego tenemos un debate posterior, si puede ser con el director de la película o con alguien de, de su equipo genial. Y si no, pues somos nosotros mismos los que preparamos el debate para que, para que se hable del tema. También durante muchos años hemos hecho un concurso radiofónico desde la radio comarcal para los más pequeños y luego pues como esta comunidad que se forma tiene como varios círculos concéntricos pues en el centro estaría esta comisión permanente pero luego pues también están todos los participantes de la sección concurso y todas aquellas instituciones y amigos que, que nos han acompañado a lo largo de estos 17 años no como es la Universidad Complutense de Madrid con el departamento de antropología otros festivales o la SEC que la Asociación de Cine y Videocientíficos Española. Eh, por ahí los cauces de participación. Eh, os voy a nombrar brevemente las actividades formativas que hacemos. Pensamos que el festival en sí ya es un poco didáctico solamente por, por el tema que tratamos, el documental etnográfico, está hablando de culturas, de otras culturas, tiene un fin didáctico. Pero sí que hemos hecho actividades de acompañamiento en, en, todo, en todo el proceso. Eh, con niños tenemos una sección especial, la sección Cachimaya, donde se estrenan... Eh, varias películas que hacen durante todo el año en los centros escolares de, de cine en Aragonés, las hacen ellos mismos y se estrenan en el festival. Y también una película infantil que, que está introducida por un educador para o bien explicarles algunas técnicas del cine o bien introducirles en el tema de la película. Eh, también trabajamos con jóvenes gracias al programa del Gobierno de Aragón Un Día de Cine, que es una especie de cineforum hecho para secundaria, donde los chavales de nuestro instituto y de comarcas vecinas vienen al cine y hacen esa sesión, además de trabajar con fichas didácticas. Y hacemos también otros talleres pues, de stop motion o de otro tipo de cosas. Recibimos también la, la visita de, de estudiantes todos los años de un grupo de 60 estudiantes de la Complutense de Madrid al festival. Con los adultos tenemos talleres varios. Hemos tenido talleres de edición de vídeo, el taller de análisis documental que hacemos todos los años, como os he dicho. Y también pues, con los invitados que vienen al festival intentamos, si puede ser, que haya un encuentro, una charla, una clase magistral con, con la gente de la zona. Eh, también en alguna ocasión hemos trabajado con la, con la residencia de la tercera edad o con asociaciones de mayores y también tenemos préstamo de documentales, es decir, aquellos documentales seleccionados para el festival los prestamos a asociaciones de, de toda la comarca para sus semanas culturales o para cualquier tipo de actividad que hagan también a los centros educativos. ¿Qué herramientas o qué recursos hemos utilizado para encauzar toda esta participación? En primer lugar, lo que os comentaba, intentamos que no haya jerarquías, que todo se haga desde el respeto y la libertad, que cada uno decida hasta dónde quiere llegar, qué es lo que se quiere ocupar. Eh, por otro lado, creo que ha sido muy importante la vinculación con el territorio. Os he dicho que desde el mismo tema eh, está allí presente. Luego intentamos que la programación sea para todos. Es una programación gratuita. Tenemos servicio de guardería en todas las sesiones que no sean de noche para facilitar también que, que la gente con, con niños pequeños pueda venir a las sesiones. Eh, también lo hacemos en temporada baja, ya os he dicho que nuestra comarca es una, es una zona turística. Eh, si lo hacemos en temporada alta, los vecinos de la zona no van a poder venir porque estarán trabajando, con lo cual lo hacemos en temporada baja, que además que incentivamos que venga más gente, también conseguimos que la, que la gente que vivimos allí pueda, pueda disfrutar de ello. Eh, y siempre también intentamos que haya un estreno de una producción local. Que algo que se haya rodado en la zona, por gente de la zona, se estrene en el festival, para que también esa vinculación sea más, más importante. Intentamos también contratar todos los servicios a empresas y distribuidores de la zona. Y nosotros, además, que es un pueblo pequeño, intentamos que trabajen todos. Si hay cinco bares, pues en todos se hace algo. Uno se desayuna, en otro se cena y en otro se come. Y creemos que así también se hace comunidad, un poco, no, no solamente con, con el festival. Eh, difusión también, pues bueno, eh, hacemos un buzoneo. Eh, con el programa de, del, del festival, para que nadie se quede sin venir porque no se haya enterado. Repartimos entradas en los colegios, cada niño se lleva una entrada del cine a su casa, aunque no es necesario que lo den en la puerta, sí que sabe que tiene la proyección y viene, y viene con la entrada. Intentamos que además de los nueve días de festival haya actividades a lo largo de todo el año y también no solamente en Voltaña, que es una de las dos capitales de la comarca, sino en todos los pueblos, por pequeños que sean. Colaboramos con colectivos y asociaciones. Eh, otra herramienta de participación es que los invitados a nuestro festival son muy accesibles. Ha venido gente muy conocida como Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Fernando Trueva, Carmen Sarmiento, pero no tenemos ni una alfombra roja, ni tenemos una zona VIP, sino que bueno, pues convivimos todos y eso también hace que la gente, que la gente participe. Y bueno, pues tenemos una estructura abierta y muy, y muy adaptativa ¿no? para que cada uno, depende de sus motivaciones personales, participe en el festival. Y ya muy brevemente los resultados, que, que bueno, pues hay resultados. Muy brevemente, por muy favor. brevemente. <laughs> Positivos, pues bueno, es un festival mucho más humano. Hay una ilusión allí que trasciende, porque el festival es de más de 30 personas y toda esa energía e ilusión trasciende. Es mucho más abierto por la multivisión, más multitudinario, porque también trae, trae más público. Y, y, y bueno, también no hay que perder de vista que el cine es un acto social. ¿no? Gómez de la Serna decía que el cine es un sitio donde hay bien peinado por detrás. Y realmente estamos perdiendo esa dimensión social del cine, que es ir a una sala de cine a disfrutar con más gente de una película, y eso también se se logra con actividades formativas y la participación, más autóctono, más grande, porque la ayuda humana suple el presupuesto, que no es muy grande. Y, y bueno, sobre todo que hemos creado, creo que, un público más cinéfilo y crítico. El voto del público eh, en las últimas ediciones siempre coincide con, un voto, con uno de los premios que da el jurado oficial y creo que esto ya es muy sintomático. También creemos que hay una cohesión más grande de comunidad. Y bueno, hay otros logros que no son responsabilidad nuestra ni mucho menos, pero cuando empezamos el festival no teníamos un cine comercial abierto, ahora hay una sala de cine. Ha habido tres festivales en el mismo municipio, hay un cine club estable. Entonces yo creo que todo eso no es responsabilidad nuestra, pero sí que, sí que hay parte, parte de, de ello. Por otro lado, que pues también esta participación social hace que la toma de decisiones sea más lenta que el trabajo de coordinación es mucho más complicado, eh, coordinar a muchas personas y además no con una dedicación fija. Y que hay que hacer, eh, pues bueno, hay que afrontar numerosos imprevistos. También está el eterno dilema del límite del voluntariado, que intentamos cuidar, pero siempre, siempre estamos allí. Y, y bueno, ya, ya está aquí, porque retos de futuros tenemos muchos, sobre todo tener más, más personal, que es lo que más necesitamos. Y también normalizar de alguna manera esta participación, que por ahora la hemos hecho pues, de una manera. Pues familiar, podríamos decir, no tenemos ninguna norma escrita, se hace así esperamos que pueda seguir así pero bueno no estaría también a lo mejor normalizar un poco esto sistematizarlo al final, de algún modo sistematizarlo de algún modo también no hay que olvidar que este festival está organizado por una administración pública uh -huh. entonces pues bueno normalizarlo un poco sistematizar esa esa participación ciudadana para que siempre sea para que siempre sea así de todos modos a lo mejor funciona también porque es así de líquida ¿no? sí yo, yo creo que, es, que que ese es uno de los éxitos de, del festival porque además el grupo de gente que participa es completamente diferente y, y hemos creado una, una familia, realmente, es la familia Espillo, podríamos decir. Son un grupo de, esta comisión permanente es alucinante. Antes he estado hablando sí. con ella, son un grupo de vecinos, muy, es un grupo muy heterogéneo, personas de distinta ideología, uno que viene de Madrid, otro que nació allí en la uh -huh. Sierra. Eh, diferente edad. Diferente edad y que están trabajando juntos uh -huh. por un proyecto común y haciendo cosas juntos. Pero de, un modo que, eh, de tal modo que, que no, no se habrían juntado a lo mejor entre sí, porque no, no hay esa afinidad, si no hubieran tenido ese proyecto común. Sí, puede ser, seguramente. Y luego, además, también lo que os comentaba de todo el proceso, estamos hablando de una zona rural de montaña, los inviernos son duros. Entonces, no hablamos de un festival de nueve días, hablamos de un proceso donde quien tiene ganas e interés, que por ejemplo hace preselección desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, tiene ya eh, reuniones continuas, debates, eh, tiene una actividad. Que, que bueno, pues que si no, no, no estaría, ¿no? Es fantástico. Otro proyecto increíble. Os lo, os lo he avisado, ¿verdad? Me vais a matar porque si no me matan a mí, no voy a dejar tiempo de preguntas, pero vamos a estar todas dos días aquí y ellos ya, ya habéis visto que son muy simpáticos. ¿Vale? Entonces, nos ahorramos el tiempo de preguntas, pero sí quiero como dejar una reflexión final, si os parece. Si os fijáis... Yeah. Sabéis que hay gente que se siente completamente ajena a la cultura, que siente que hay como una barrera, ¿no? que no se siente digna o siente que eso es algo muy complicado o que es elitista y lo desprecia. Eh, y si os fijáis, estos tres proyectos logran que de personas distintas rompan esa barrera. Y hay una clave que los une a los tres y que todas podemos aprender esta tarde. Y es que esa barrera se rompe con otros. No la puede romper uno solo o es un caso raro. Es con otros que rompemos esa, esa barrera. ¿no? Y así demuestran estos tres proyectos que la cultura vivida desde esa profundidad, desde la participación, no la participación como la usamos muchas veces. A mi actividad han venido, en mi actividad han participado 40 personas. No son participantes, son usuarios. Porque la participación, hermanas, exige formar parte de una toma de decisiones, formar parte de una maquinaria, no ser un receptor, sino ser una pieza más del engranaje que hace funcionar el hecho cultural. Y estos tres proyectos consiguen eso, ¿no? Creo yo. Y eso es lo que todas podemos aprender esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.